helicóptero, controles y ojo con el perro. Operativo para asegurar un buen retorno de Peñarol y que Boston River tenga todo controlado de local. El operativo consta de aproximadamente unos 200 policías que están afectados a este operativo. Tenemos apoyo de, bueno, tenemos la Guardia Republicana, tenemos un grupo de reacción de la Jefatura de Durazno, tenemos el apoyo del grupo de reacción de la Jefatura de Canelones, tenemos el apoyo de, bueno, diferentes unidades del interior propio de Florida y contamos con el apoyo también de la Dirección de Aviación de la Policía Nacional. Y de paso, Florida anunció que también sumará el reconocimiento facial. Estamos con el apoyo de la Dirección de Seguridad en el Deporte, que nos aportó, estamos haciendo reconocimiento facial en ambas puertas para detectar a aquellos que están en la lista negra, así que está funcionando correctamente. Contamos con el apoyo de ellos y a su vez capacitaron personal nuestro para en las próximas ediciones también poder hacerlo nosotros. Y para el fútbol local, una garantía. Un evento muy, muy lindo para Florida, que se pueda dar la posibilidad de recibir a un equipo como Peñarol, con lo que es la convocatoria que implica, con lo que es un evento de estas características para la ciudad, así que la verdad que muy, muy, muy contento. Es una gran fiesta del fútbol a nivel nacional, que hoy tenemos el privilegio de todos los floridenses de disfrutarlo a pocas cuadras de nuestras casas, ¿verdad? Y bueno, eso significa que la gran obra y la inversión que se hizo en el estadio tuvo su rédito y bueno, ya estaba escuchando las previas de las radios y demás, todos felicitando las instalaciones del estadio.